Hello, my dear students, how are you? I hope you are doing well and are ready to continue learning. I have already showed you some idiomatic expressions, but today we are going to see a little more of them. Now, before I go to do that, I have shown you or I have told you that I was preparing classes for little children. Well, I have checked all the apps that exist for children, and they are so interesting and so wonderful, and they are free. I cannot compete with them. A couple of days ago, I had the opportunity to teach in a primary school. The teacher asked me to fill in for him. He had some things to attend. So I went and did that job, and I was so glad because these were second and third grade primary school children. And by the way, I say hello to them from Instituto Libertadores. They are very intelligent and very well prepared. They all have iPads and they all work with their iPads. They do a good job there. But I am not prepared for that. You know how bad I am with technology, but I was so happy to have little children come and help me. They shared the screen with the people in Zoom. They did everything for me. So I was very grateful to them for their help. So hello and a big hug to all of them. But this is the reason I decided, since I cannot compete with any of those apps, I can do something for you. Many moms and dads have asked me to teach their children. It is very difficult for me to prepare a class online for children. So what I am going to do is every class, I'll give a couple of minutes to teach you something that you can teach your children, or you can even have them listen to me those 2 minutes for whatever I have to teach them, okay? So here we go. Now we start, hello again, we start with the idiomatic phrases, okay? And here we have them on the board. I'm going to show them to you. This is the first one. Filthy locker, filthy locker. I am going to read it to you. Seems pretty clean cut to me. The rule is that the higher you get up the tree, the less you want the money to be mentioned. White collar types, creative souls, even field marshals of industry tend to prefer the vocabulary of vocation, challenge, and service. ¿Qué tal ellos, eh? Filthy locker. Well, let me tell you that para nosotros, filthy locker suena redundante. ¿Por qué? Porque el lucro para nosotros de por sí ya es algo negativo, es una ganancia deshonesta. La misma palabra se usa en la Biblia 3 veces, hablándole a los pastores en 1 de Timoteo y en Tito, en capítulo 3, versículo 3 y versículo 8, y en Tito 1, 8, dice que el pastor o el predicador o el guía espiritual debe no ser amante de ganancia deshonesta. Esa palabra traducida como ganancia deshonesta es lucro, ¿ok? Lucro. Y para nosotros ya es redundante decir filthy locker porque es sucio, ganancia sucia. Sería como decir sucia ganancia deshonesta. Pero así es la frase en inglés. Vamos a ver qué dice. Seems pretty clean cut to me.
Parece, y acuérdense que pretty es otra forma de decir very, ¿ok? Remember that. Parece muy clean cut to me. Clean cut, ahora sí que listo, ya presente, ya no hay engaño, no hay doble cara. Parece perfectamente entendible para mí. La regla es que entre más alto llegues en el árbol, lo menos quieres mencionar el dinero. Ahora, fíjense muy bien. The higher you get up the tree, the less you want the money to be mentioned. Eso yo se los expliqué hace poquito. The more you want, the better you feel. The more, let's see, the more vegetables you eat, the better you feel. The greater the gain, the better condition you're in. ¿Se acuerdan que lo vimos hace poquito? Que entre más esto, más lo otro. Bueno, en este caso es entre más alto llegues, menos. ¿Y cómo se dice lo contrario? En la vez anterior les expliqué, entre más dinero ganas, mejor te sientes económicamente, ¿verdad? Como más estable. The better the salary, the more stable you feel. Puede ser. Entre mejor el salario, la más estable te sientes. Puede ser, ¿ok? O the more you eat vegetables, the better health you have. Entre más vegetales comes, mejor salud tienes. Puede ser. Pero en este caso es lo contrario. Entre más, queremos decir lo menos. Y de eso se trata. The rule is that the higher you get up the tree, the less you want the money to be mentioned. Entre más alto estás en el árbol, o en la, en, digamos que en la cima, entre más escalas, menos quieres que se mencione el dinero. Bueno, esto es hablando del lucro sucio, ¿verdad? Como les decía, que es redundante para nosotros, pero fíjense bien de quién está hablando. White collar types. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado de los negocios o los fraudes de los de cuello blanco? ¿Quiénes son? Gente de cuello blanco con corbata que van a las empresas y se visten muy monos, muy chulos, pero están cometiendo fraude, ¿verdad? White collar types, creative souls, almas creativas. Y seguramente ustedes han visto en películas, en la vida real, casos de gentes que se creen muy, muy creativos, pero defraudan a las personas. Aún field marshals of industry. Cuando decimos marshals, field marshals, estamos hablando de como los meros meros de la industria, los más grandes de la industria, tienden a preferir el vocabulario de vocación, reto y servicio, en lugar de llamarlo filthy lucre. Y supe de una persona que ya les había mencionado, un hombre que decidió que su empresa había ganado muchísimo dinero, pero se lo debía a sus trabajadores. Y entonces decidió, lo justo es que ellos ganen tanto como yo estoy ganando. Entonces empezó a dividir las ganancias de acuerdo a la posición de cada persona, creando así una maravilla de ganancia para todos. Todos se volvieron casi que millonarios en su empresa. ¿Pero qué creen? Que el equivalente al SAT en México, en Estados Unidos, es el IRS, lo empezó a buscar por cuestión de impuestos y le pusieron un alto. ¿Por qué? Porque resulta que los trabajadores de otras empresas empezaron a quejarse y a decir, ¿y por qué nosotros no? Entonces no le convenía al,
al pueblo, en este caso no le convenía al Estado, que ese hombre siguiera haciendo tanto bien. Qué terrible, ¿verdad? Suele suceder, pero así es. Entonces, ¿qué vemos en la realidad? Que los gerentes, los dueños de las fábricas, son los que tienen la mayor cantidad de dinero y todos los demás solo un poquito, ¿verdad? Entonces, eso es filthy lucre. Here we have another example. If, let me get you closer so you can see it. If a Jew wants to be a rich man, he's apt to be keener about his business than a Gentile. But if he chooses to be a philosopher or a musician, he will often show a noble indifference to filthy lucre. Y esta es una... no olvidé decirles, esta es una nota de la revista The Times de Estados Unidos del 1992. Y esta es de 1926, Pensamientos de un laico. ¿Qué es un laico? Una persona que no es religiosa, que no está dedicada a la religión. Pero dice que si un judío quiere ser un hombre rico, él debe buscar ser keener, más amante de su negocio que un gentil. Y esta palabra gentil es, para los que conocen la Biblia, ustedes saben que cualquier persona que no sea judía es considerada gentil. Yo soy gentil porque no soy judío. Entonces todos somos gentiles si no somos judíos. Entonces dice que debe ser mucho mejor que un gentil. Un judío debe ser mucho mejor, mucho más aplicado a su negocio, más recto, más que cualquier gentil, que cualquier otra persona. Pero si escoge, y fíjense cómo lo consideran, ser un filósofo o un músico, él tendrá que mostrar indiferencia noble al lucro sucio. Y fíjense qué curioso, pero consideran a un filósofo o a un músico incapaces de generar grande ganancia. Qué triste, pero es la verdad. Desgraciadamente, no estamos conscientes de lo importante que es una persona que piensa y una persona que hace música. Nos beneficiamos con su música, nos beneficiamos del entretenimiento que nos proporciona, pero no queremos pagarlo. Y eso se muestra grandemente en la piratería, ¿verdad? Bajando música que no debemos, más bien que no pagamos. Entonces, hay que pagarla. ¿Por qué? Porque un músico también necesita generar ganancia y que no sea filthy lucre, ¿ok? So, here we have filthy lucre. Filthy lucre is ganancia deshonesta, but, like I said, to us, this is redundant, but it is accepted in the English language because it stresses the evilness of making money defrauding other people. Now, here we have another one. Let me show you. It says, flavor of the month, something temporarily in fashion. It is applied widely now to any fad or person. The implication is that the fame is very transitory and therefore not worth having. There is a hint that the speaker feels superior and scornful, even condescending, okay? Now, what does this mean? Flavor of the month, flavor of the month, flavor of the month. Esto surgió más o menos en los 1950 con las neverías. Empezaron a promoverse, a hacer promociones, por ejemplo, de el sabor del mes. Si compras este sabor, ya
vas a tener el doble scoop, por ejemplo, doble bola en tu nieve, o te sale gratis una segunda o qué sé yo, para promover que la gente comiera más, ¿verdad? Como sucede en muchas cosas en nuestro país, y ha sido como una forma de ganancia extra. A lo mejor aquí nos conviene esto de Filthy Locker, pero es una forma de promover su negocio haciendo que la gente coma más. Y así se le llamó Flavor of the Month. Pero como fueron las neverías las que empezaron con este fashion, con esta moda, entonces se quedó. Y ahora dice, it's applied widely to any fad or person. A cualquier moda o persona se le aplica Flavor of the Month. Pero fíjense cómo lo hace. Dice, there is a hint that the speaker feels superior or scornful. And scornful. Hay un tip, digamos que una idea de que el que habla lo está haciendo porque se siente superior a esa persona o a esa moda. Eso es el flavor of the month. No va a durar más de un mes. ¿Por qué? Dice, and scornful, que también es burlón, como que habla en tono derogatorio, está hablando mal de esa persona o de esa moda, como que, ay, ni va a durar nada. Y realmente tiene la implicación de que la fama es muy transitoria, dura solo un tiempo y se acaba. Y así es siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Trabajar, 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 esforzarnos lo mejor que podamos, hacer lo mejor que podamos, porque la fama de un día para otro se acaba, pero el trabajo bien hecho habla por nosotros. Entonces debemos buscar eso y no ser solamente flavor of the month, ¿ok? So be careful whenever you use flavor of the month. You can use it, but don't feel superior and don't be scornful, okay? Just mention it because actually fame is transitory, okay? And I wanted to show you because I made transitory implication and I divide it in syllables. And I wanted to tell you how to divide in syllables. Okay, it's not like in Spanish. In Spanish, we divide by the vowels. Por ejemplo, ejemplo, cada vocal es una sílaba. En inglés, no. What is the rule? First, there are some words that are like in Spanish because of the sound. Implication, implication. Si ustedes dan una palmada por cada sonido, no por cada vocal, sino por cada sonido, van a saber que es implication, todas esas sílabas. Pero vean la que sigue, picture. No dices picture, ¿verdad? Dices picture. Entonces, la regla es que cuando hay dos consonantes iguales, se dividen. Pero en este caso, picture tiene dos diferentes, pero el sonido nos da la pauta. Picture, 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 ¿ok? Possible, cuando hay dos consonantes iguales, necesitamos separarlas. Possible, possible. No puedes separarla después. Possible, possible. Igual aquí, recommend, recommend. Esto es cuando nosotros, ¿se acuerdan que hablamos del coboco? Cuando hemos agregado una consonante y agregamos el sufijo, debemos separarlas ahí. Stop, stopped. Fíjense bien cómo está. Stop,
lo podemos separar exactamente en las dos consonantes iguales. Omitting, omitting, ¿ok? Pero no así en las que el sufijo es agregado después de una palabra que ya tiene doble consonante. Si tú se la agregaste, la separas ahí. Pero si tú no se lo agregaste, la palabra ya es feel con doble L, solamente separas después de eso. Feeling, feeling, falling, falling. Pero no se separan las palabras que tienen un solo sonido. Planned, past, planned, past. Estas no se pueden separar, ¿ok? Es un poquito difícil. Y cuando tengan duda, mejor, ahora sí que como le hacemos todos, googlearlo, ¿verdad? Lo vamos a googlear para estar completamente seguros. Esas son las reglas. Pero de repente hay reglas que nos causan cierta dificultad porque se parecen a la anterior, pero no lo son. Entonces, cuando haya duda, mejor lo googleamos. Cuando tenemos que entregar un trabajo escrito, tenemos que asegurarnos que esté bien escrito, ¿de acuerdo? Y si nos necesitábamos dividir una palabra, no lo hagamos como en español, hagámoslo conforme a las reglas. Y la otra regla es que no puedes separar palabras de una sola sílaba, como note, note. Para nosotros sería note, pero en inglés es note, una sola sílaba. Fame, una sola sílaba. Light, una sola sílaba. Entonces, no la podemos separar, ¿ok? Y rápidamente, ya para terminar, me vengo acá porque esto es lo que les decía que quiero que hagan con sus niños, ¿ok? Quiero que les enseñen esta canción para que se aprendan los días de la semana. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. There are 7 days, there are 7 days in a week, in a week. Perdón, no canto muy bien, pero quiero que se la aprendan, ¿de acuerdo? Así que una vez más rápidamente, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. There are 7 days, there are 7 days in a week, in a week. Please work with your children, show them and tell them what they said today. They will learn, okay? Bye-bye, have a good day.